Marfa! Marfa, em um trenó natalino! Papai, eu trouxe todos os pets mágicos para que todos tenham uma ceia de Natal. Oh, Mila, que ótima ideia. Mas sua tia Augusta está vindo para cá e ela... O que esses pets mágicos estão fazendo aqui? Olá, querida sobrinha. Irmão, eu achei que tínhamos combinado. A ceia de Natal é para humanos somente e não para pets mágicos. A tia Augusta não gosta de pets mágicos. Vamos lá, temos um jantar para fazer. Tá bom. Desculpa, pessoal. Vamos lá, querido. Vamos fazer o purê de batatas. Bom, o purê já tá pronto. Não é? Engraçado, irmão. Eu te disse que teremos um Natal branco esse ano. O que você fez está queimando. Você é o pior ajudante que eu já tive na cozinha. Enquanto eu termino, vai esperar na sala. Eu não consigo entender por que a tia Augusta não gosta de pets mágicos. O Natal é sobre celebrarmos juntos. Com seus pets e amigos. Marfão, saudade, amigos. O jantar está servido. Você vai ter que ficar aqui, Marfão. Mas eu guardo um pouco de bolo para você. Hã? Ah, não é muito. Mas eu acho que terá que servir. Ah, não! A nossa ceia está arruinada! Eu sei quem pode nos ajudar! Tá bom! O que você quer que seus novos ajudantes façam, tia Augusta? Bom... Temos que limpar a cozinha. Atmo, essa é a sua tarefa. E agora? Oh, bom, precisamos de mais batatas. Eu tenho algumas em casa, mas fica muito longe. Teleposa pode pegá-las. Mas o forno está quebrado. Morphle, morfe em um forno. Oh, e quem diria?
pessoal! Agora vamos ajudar a tia Augusta a fazer a ceia de Natal! Oh, oh. Opa! Uau! Eu me diverti muito! Pets mágicos não são tão ruins quanto eu achei que seriam. Especialmente esse aqui. Ele ajudou muito na cozinha. O Garfitio, na verdade, ainda está procurando um companheiro humano. Mesmo? Bem, o que me diz, Garfitio? Quer ser meu pet mágico? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Hoy es el último día antes de que comience el nuevo año. ¡Ah! ¡Fuegos artificiales! ¡Wow! Hicimos muchos amigos nuevos este año, Morphle. Morphle, conviértete en una casa voladora para que podamos recoger a todos los nuevos amigos que hicimos este año. Por Phoebe primero. Hola, Mila y Morphle. Hola, Phoebe. Morphle y yo estamos recogiendo a todos los nuevos amigos que hicimos este año para la celebración de Año Nuevo. ¿Te gustaría venir con nosotros? Es una gran idea. Por supuesto que iré con ustedes. El próximo que necesitamos recoger está en las montañas también. ¡El gigante de la montaña! ¡Hola, gigante de la montaña! Estamos reuniendo a todos nuestros nuevos amigos para la celebración de Año Nuevo. ¿Te gustaría venir con nosotros también? ¡Vamos, Morphle! Pensé que este era su nuevo hogar. ¿Quieren venir con nosotros también? ¡Oh, no! Los dinosaurios de juguete nunca podrán entrar. Morphle, transfórmate en una casa más grande. ¡Genial! Nuestra siguiente parada es... ¡Ahí está! ¡Shelly la sirena! ¡Ir por más amigos! Hola, señor alcalde. ¿Sucede algo? Hola, Mila. Cuando llegamos aquí para la celebración de Año Nuevo, todos los fuegos artificiales habían desaparecido. ¡Oh, no! Creo que puedo ayudar con eso. Morphle, transfórmate en un avión. ¡Oh!
¡Mira esos monos, Morphle! ¡Son muy graciosos! Morphle, conviértete en un mono también. ¡Mono! ¡Morphle, mira! Hey, Mila. ¿Dónde está Morphle? Es hora de ir a casa. Oh, aquí estás. Bueno, vamos, chicos. Esos monos traviesos lo hicieron de nuevo. Ve a buscarlos, Rudy. Lo lamento mucho. Aquí tiene, señora. Lo hiciste muy bien, Rudy. Eres el único mono que nunca se porta mal. Siempre escuchas. ¡Mira, Rudy! ¡Olvidaste un mono! ¡Se está saliendo del zoológico! ¡Es demasiado travieso! ¡Ve por él, Rudy, y tráelo a casa a salvo! Bien, diviértanse. Los veo más tarde. ¡Buen trabajo, Rudy! Trajiste al mono a casa. Bien, Rudy, quédate aquí y vigila a estos monos traviesos. Hagas lo que hagas. No dejes que ese pequeño mono se escape de nuevo. Creí que eras el único mono que no hacía travesuras. Te dije que no dejaras que ese mono escapara otra vez. No me escuchaste. Estoy muy decepcionado. ¿Ah? No
eres un mono. No, no es un mono. Es mi mascota mágica, Morphle. Solo se transformó en un mono. Lo siento mucho, Morphle. Pensé que eras uno de los monos traviesos. Ahora entiendo por qué no me hiciste caso, Rudy. Sabías que Morphle no era un verdadero mono, ¿cierto? Solo querías llevarlo a casa, con Mila. No estabas desobedeciendo en absoluto. Vámonos a casa ahora, Morphle. Morphle quiere volver a la jaula de los monos. Morphle quiere jugar con los monos. ¡Transfórmate en una casa de juegos! Mila, Morphle, el guardián del zoológico Kenneth llamó. Dijo que necesita su ayuda en el zoológico. Está bien, papá. Morphle, transfórmate en una casa voladora. Mila, Morphle, estupendo. Necesito su ayuda. Vamos a liberar a todos estos animales en la naturaleza como parte de nuestro programa de rehabilitación de vida silvestre. Pero en mi avión no caben todos los animales. ¿Podrían Morphle y tú ayudar a llevar a este pingüino, al camello y al mono a sus nuevos hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Genial! ¡Vengan! ¡Todos podemos volar en Morphle, la casa voladora! En este globo pueden ver dónde viven estos animales. Y aquí hay algo de comida para el camino. ¡Hasta luego, guardián del zoológico Kenneth! ¡Hasta luego, Mila y Morphle! Llevaremos a todos a sus nuevos hogares. Primero, llevaremos al camello al desierto. El desierto es cálido y seco. Es el hogar perfecto para un camello. ¡Mira! ¡Es un dragón! Creo que quiere venir con nosotros. ¿Al dragón no le gusta el desierto? No. Parece que no le gusta el lugar donde vive. Pero podemos encontrar un nuevo hogar para él, ¿verdad, Morphle? ¡Nuevo hogar para el dragón! Llevaremos a estos animales a sus nuevos hogares en la naturaleza. Y también encontraremos un nuevo hogar para ti, dragón. Primero, iremos al Polo Sur. Pero como el viaje será largo, vamos a jugar. Así no nos aburrimos. Perfecto para un pingüino, pero es demasiado frío para un dragón. La selva es el lugar perfecto para un mono.
Quizás también te guste aquí, dragón. El mono quiere asar esos plátanos. La selva podría ser demasiado húmeda para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón, pero no nos daremos por vencidos. ¡Mira, Morphle! ¡Es un volcán! Es el lugar perfecto para que viva un dragón. A los dragones les encanta nadar en la lava caliente. Perfecto, dragón. Pareces muy feliz en tu nuevo hogar. Ahora es tiempo de que Morphle y yo volvamos a casa. Adiós, dragón. Bye, bye. Mascota mágica. No importa dónde están las mascotas mágicas en el mundo, no se sentirán en casa sin su compañero humano. Pero ya tengo una mascota mágica, Morphle. Y los humanos solo pueden tener una mascota mágica. Pero sé dónde podemos encontrar un gran compañero humano para ti.